En nuestro curso hemos visto cómo insertar recursos URL y ahora vamos a mirar cómo insertar un podcast o un audio. En este caso voy a utilizar el portal de SoundCloud porque me permite almacenar archivos de audio y poder empotrarlos o incrustarlos a través de código HTML, código que él me permite copiarlo. En ese caso, yo lo voy a hacer para esta primera unidad. Le doy clic aquí en nuestra primera unidad y ubico el más, el último que me está saliendo acá en la parte del contenido para que quede adentro de último. Le digo crear y voy a insertar un documento. Recuerden que voy a empotrar el documento o el podcast adentro. Aquí le voy a decir audio explicación podcast del Brillan. Ok, lo pongo visible y en este caso no le voy a decir agregar contenido sino agregar HTML. Aquí me trae un código HTML y me voy para mi portal de SoundCloud. Este es mi dirección de SoundCloud donde tengo algunos audios creados. Acá en este caso voy a escoger este que es la identidad digital. Ahí está sonando la explicación. Se ha detectado una amenaza. Este podcast entonces lo voy a insertar dentro de mi plataforma Blackboard. Le doy aquí compartir, empotrar y escojo el segundo. A ver, me deja escoger el primero y el segundo. El tercero no porque es la versión premium. Y no la he conseguido, no he subido el nivel. En la segunda le doy clic y me trae este código y frame. A él le doy clic y copiar. Clic derecho, copiar. Cierro aquí, me voy para mi Blackboard y le digo pegar o control B, guardar. Vamos a mirar cómo lo trae, mira cómo puso el podcast. Voy a colocar una leyenda en la parte superior. Entonces, clic aquí, agregar contenido. Entonces le voy a decir aquí, escucha el siguiente podcast para el debate en clase. Y le digo, si quieres lo puedo, si te provoca lo puedes poner más grande. Ahí está, guardar. Listo, ahí está. Audio explicación, el podcast del Brillan. Cierro aquí, voy a ver cómo lo ve el estudiante. Vista de estudiante, iniciar, me trae la pantalla, le doy clic en el primero, en el primer corte y míralo acá. Acá está el video y acá está la audio explicación. Le doy clic y mira cómo trae la presentación. Aquí él lee lo que tenga que leer y luego al darle clic, ahí empieza a sonar. No es una amenaza, es el podcast del Brillan. Vamos a ver de qué va a hablar hoy. Ok, ahí le doy detener para no escucharlo todo. Le doy, entonces ya queda recurso aquí. No lo estoy mandando a un portal de SoundCloud a que se pierda escuchando la música, qué sé yo, diferente, sino la música, las explicaciones, audio explicaciones que yo puedo alojar como docente en mi portal de podcast en SoundCloud. Le doy cerrar aquí. Salir de la vista de estudiante y descartar porque no me interesa guardar eso en la memoria. Recuerda que la práctica es la que hace al maestro. Entonces puedes crear tu portal de podcast para empezar con audio explicaciones cortas de 1 o 2 minutos. De pronto podrás monetizar más adelante ese contenido.